Hoy vamos a hablar sobre los libros que he comprado en enero. Os aviso, me he portado muy mal. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Las Gafas Mágicas. Como habéis visto en la entradilla, hoy os traigo las compras de libros que he hecho el mes de enero y la verdad es que me he portado un poquito así mal. He comprado bastantes libros y bueno, supongo que habréis visto ya el vídeo de los propósitos de 2019 y ahí os digo que mi intención es comprar menos libros este año porque tengo muchos libros todavía por leer. Y bueno, dije que empezaría en febrero. Hice un poquito de trampa, porque claro, pecar ya he pecado en enero. Así que bueno, os voy a enseñar los libros que he comprado este mes, ya os digo, y os los voy a enseñar más o menos por orden de que los he ido comprando, o que han ido llegando a mí, a mi serie, a mis estanterías y estas cosas. Primero de todo, el primer libro que compré. En realidad no estaba pensado comprarlo. La verdad, fui un día así a dar un paseo por la casa del libro, que dices, a ver, Angelita, ¿para qué vas a la casa del libro si no quieres comprar nada? Pero, pues sí, yo iba sin intención, sinceramente, de comprar nada. Simplemente iba a echar un ojo a las novedades y demás, porque me gusta ir a ver las novedades que tienen por allí. Y luego, de allí muchas veces lo que hago es comprarlos luego en digital, que son mucho más baratos. Y nada, total que estuve mirando, dando una vuelta, mira este qué chulo, mira qué, no sé qué, tal. Y ya me iba, ya me iba. Yo ya me iba a casa. Y de repente, como que hice así, uy, ay, ay, que me han llamado, que me han llamado. Y vi un libro, además lo vi por detrás, ni siquiera vi la portada. Vi, os voy a enseñar, vi lo que vi. Esto es lo que vi. No vi nada más. Y dije, uy, a ver que este libro me está llamando, voy a darle la vuelta. Y cuando di la vuelta vi esto. Esto es una novela gráfica que pesa quintal y medio, ya os lo digo, sobre Jack el Destripador. En cuanto lo cogí y leí la sinopsis, dije, vale, ya está, para mí, para siempre. Yo no soy mucho de leer novela gráfica, pero es que, no sé, este libro era para mí. Me llamó y me dijo, llévame a casa. Se llama From Hell, es de Alan Moore. Esta edición es en castellano. No sale ni en pantalla. Esta edición es en castellano, también la tenéis en inglés. Si os gusta leer más en inglés. Y es novela gráfica, ya os digo. El dibujo es bastante oscuro, la verdad. Y pesa lo que no están los escritos, pesa esto. Pero bueno, que nada, que esto se vino conmigo. Ajá. No sé, me llamó y dije, bueno, vale, pues vente para casa. En fin, pues ya os digo, esta es una historia sobre la verdadera historia de Jack el Destripador. Así que nada, poco más que decir. From Hell, Alan Moore. El siguiente libro que llegó a mis estanterías, no lo compré, este no lo compré, este me lo regalaron. Hicimos en el trabajo El Amigo Invisible y mi amiga Invisible me regaló El Jardín Olvidado de Kate Morton. Es un libro que también tengo ganas de leer y bueno, justo me estaba leyendo, cuando hicimos El Amigo Invisible, me estaba leyendo La hija del relojero. Y pues mi amiga Invisible pensó que igual pues también me apetecía leerme este de aquí. Y la verdad es que aceptó. También me apetecía mucho leerme este libro de aquí. Esta historia, así a muy muy grandes rasgos, porque Kate Morton lo que hace es coger historias en diferentes etapas del tiempo, digamos, yo qué sé, me lo invento, en el 1930, en el 50 y en el 2000. Y con eso hace toda una historia, ¿no? Hace como, pues, como fragmenta nuestra historia que vamos a leer en periodos distintos, ¿no? Entonces
Entonces, esta historia empieza en que a una niña pequeña la abandonan en un barco y pues esto, una mujer que dice que va a cuidar de ella, desaparece. Años más tarde, no sé si esta misma niña, u otra, porque no aclara tampoco mucho la sinopsis, si se trata de la misma niña u otra. Total, que una persona que se llama Nell descubre que es adoptada. Entonces empieza a indagar en la historia de su familia y pues la historia de su familia le lleva a Cornualles. Y allí una vez, bueno, ella, esta mujer muere y luego su bisnieta o su nieta o algo así retoma también como una historia. Bueno, no se contaba muy bien de qué va, yo lo sé. Pero es que Kate Morton es muy difícil de explicar las historias de Kate Morton. Y bueno. Secretos de familia, secretos de años y años y años atrás, y misterio, y lo que me va a mí, vaya, lo que me va a mí, el misterio, el ay, ¿qué va a pasar? Esto, El jardín olvidado, de Kate Morton. El siguiente libro que compré en digital, os dejaré por aquí la portada como siempre, y es Hope, de Wendy Davis. Este es un libro un poco raro. Porque realmente la sinopsis no cuenta bien bien de qué va. Yo sé así de oídas, de ver vídeos, algún así de refilón y demás, sé que es de una niña que no sabe escuchar. Así como por ejemplo Momo era una niña que sabía escuchar muy bien y que al resto de la gente iba a Momo para hablarle simplemente. Y una vez hablaban, como ella lo escuchaba también, como que sus problemas los entendían mejor, digamos, pues esta niña es lo contrario, como esta niña no sabe escuchar. Y bueno, pues no sé qué voy a encontrarme en este libro. Pero bueno, si es parecido a Momo, pues seguramente me gustará. Pero no sé, la portada es preciosa, la verdad. Pero no sé más del libro. El siguiente libro que compré también ha sido en digital y fue uno que de hecho lo tuve en la mano en papel, pero al final me decidí a comprarlo en digital. Y se llama El juego de la memoria de Felicia Yap. Esta historia me llamó mucho la atención porque resulta que es que en un futuro así como muy cercano, la sociedad está dividida como en dos clases. Los mono, que son personas que solo pueden recordar el día de ayer, es decir, un día solamente, y los dúo, que pueden recordar el día de ayer y el de antes de ayer, ¿vale? Entonces esta gente, para no perderse, digamos, su vida, porque realmente si solo recuerdas un día, no sabes de tu vida en nada, lo que hace es que lleva, pues, un diario, ¿vale? Y allí apuntan, pues, las cosas más, lo que le ha sucedido durante el día y demás. Y entonces hay un matrimonio que está formado por una mujer que es mono y y el señor, el marido, que es dúo, ¿vale? Ella es ama de casa y el marido es escritor, es novelista. Entonces ya es raro de por sí que dos personas de distinta clase se junten, pero bueno, no, tampoco hay más problema que ese. El problema viene cuando encuentran un cadáver en la orilla del río y el inspector de policía que lleva el caso. Resulta que tiene que ir a ver a Mark, que Mark es el marido de esta pareja que os digo, ¿no? Por si tiene algo que ver con la muerte de esa mujer, porque parece ser que era su amante. Esto es lo que nos cuenta la sinopsis del libro. La verdad es que me llamó muchísimo la atención y tengo muchas ganas de leer este libro. Lo que pasa es que tengo una lista que parece un pergamino de lo larga que es. Pero bueno, no sé cuándo lo leeré, pero bueno, que le tengo muchas ganas. Y la cuestión es eso, que a mí me gustó, me llamó mucho la atención y lo compré en digital. Cuando lo lea ya os diré a ver qué tal. Otro libro que compré este mes fue La maldición del mar de Shea Earnshaw. Bueno, esta señora. Es un libro, como veis, la portada es preciosa. Y es un libro que la verdad es que me llamaba muchísimo, muchísimo la atención, porque resulta que, pues mucho tiempo atrás, 200 años atrás, tres hermanas llegan a un pueblecito de la costa y son así muy atractivas y demás, entonces muchos hombres pues como que se enamoran de ellas, los atraen, vaya, vaya que son atractivas y atraen a los hombres.
Y entonces los ciudadanos de ese pueblo deciden que eso no puede ser normal. Entonces las tildan de brujas. Y entonces las cogen y un día, pues esto, me ponen piedras en los pies y las ahogan en el mar, ¿vale? Y desde entonces, cada año, en las fechas en que estas jóvenes fueron ahogadas, hacen como una especie de festejos durante unas semanas, conmemorando esto. Porque resulta que las hermanas estas que están muertas, cada año como que se reencarnan en cuerpos de chicas jóvenes de ese pueblo de allí y ahogan a varios chicos como venganza. La premisa estaba genial, me llamaba muchísimo la atención y la verdad que eso lo compré y enseguida me puse a leerlo. Y a ver, el libro no está mal, ya lo he leído. Y a ver, el libro, yo os digo, no está mal, pero la verdad es que me esperaba algo más. Os hablaré más de él en el wrap-up del mes de enero, pero ya os digo, es un libro sin más, la verdad. Me esperaba mucho más de eso. Esto es lo malo de tener expectativas en cuanto a lecturas y demás, ¿no? Que a veces pues no llegan a lo que tú esperas que son. Pero bueno, es una buena historia, ¿eh? Yo no digo que no, pero me ha faltado a mí algo. El siguiente libro que leí es mi lectura actual. De hecho, hoy me lo voy a acabar porque me quedan 50 páginas nada más. Y es 10 negritos de Agatha Christie. Es un clásico, podríamos decir que sí, que es un clásico. Y bueno, ya sabéis que yo me propuse, os dejo por ahí el vídeo en la i. Que creo que se pone por aquí, donde decía que este año quiero leer 12 clásicos pues durante el año, ¿no? Como mínimo esos, uno al mes. Y bueno, este no estaba en la lista, pero bueno, como tampoco he leído otros de los que estaban en la lista, damos por bueno, ¿eh? Este como clásico. Y ya está, no pasa nada. Hay que ser flexible en la vida. Bueno, a lo que iba. 10 negritos de Agatha Christie. ¿Quién no conoce esta historia? La verdad es que ya os digo, o sea, no la he acabado todavía, me queda muy poquito. Pero es una historia, pues, que me está gustando mucho. Es el segundo libro de Agatha Christie que leo. Leí Asesinato en el Orient Express y aquel, pues, me gustó, pero este me está gustando más, la verdad. La premisa es que invitan a 10 personas que no se conocen entre ellos y los invitan a pasar una semana en una isla donde un rico o una rica va a hacer pues como una fiesta, ¿no? Entonces invitan a esas 10 personas y resulta que una vez están en la isla van muriendo uno a uno. Y no saben quién es el asesino o la asesina, no saben cómo mueren. Y demás. Y la verdad es que es guay, es muy guay porque estás siempre pensando, ¿quién es? ¿Quién es? Y yo ya digo, me quedan 50 páginas y no sé quién es. Yo creo que es una persona, pero siendo Agatha Christie como es, no va a ser, yo lo sé. Pero bueno, es guay. Yo este sí que lo recomiendo. La verdad es que me está gustando mucho. Antes de despedirme de este libro, también quiero deciros que no sé si conocéis el programa de radio Travesura Realizada. Es un programa de radio que realizan, bueno, entre más gente, dos chicas que son booktubers también. Una es Aurora del canal de Aurorix y otra es Yaiza del canal Pergamino Infinito. Y ellos pues hacen un programa de radio semanal hablando sobre literatura y demás. Este año han empezado un reto. Es el reto Travesura 2019. Os dejaré el hashtag por aquí por si queréis participar y una fotito con las premisas del reto. Este mes, el mes de enero, era leer un libro que contuviera un número en el título. Este vale perfectamente, así que para el reto Travesura ya tengo el libro. El siguiente libro que compré también lo compré en digital y también me valdría para el reto de Travesura Realizada. De hecho,
Primero leí este como libro de reto, que además lo compartí la lectura con dos compañeras de trabajo, que vamos a intentar hacer todo el reto este de travesura realizada que os estoy hablando. Vamos a intentar seguir ese reto en medida de lo que podamos, porque a lo mejor hay premisas que igual no podemos cumplirlas juntas, pero bueno, intentar seguir este reto pues leyendo la misma lectura. Y para esto, que estoy aquí, me estoy aquí enrollando, todo esto para deciros que yo he leído también Una canción salvaje de Victoria Schwab. Una, yo creo que vale como número en el título, ¿no? La cosa es que, bueno, os dejo por aquí la portada. Una canción salvaje de Victoria Schwab. Es primera parte de biología y es bastante raro. Cuesta mucho entrar en el mundo, la verdad. El mundo que ha creado Victoria Schwab es un poco raro, ¿no? Hay tres clases de monstruos y la ciudad está dividida en dos por un tajo, que yo me imagino que es como una grieta grande. No lo dicen, ¿eh? Dicen el tajo. Entonces yo imagino que una ciudad grande, ¿no? Pues con un tajo ahí, con una grieta súper grande. No lo sé, esa es ahí mi imaginación. Y bueno, está dividida pues, en dos. En una banda, pues manda Harker, un hombre, un señor. Y en otra banda, pues manda otro que se llama Finn de apellido. Flynn, perdón. Y entonces resulta que, bueno, que bla 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 bla, los hijos de cada uno se encuentran en un instituto y, bueno, no surge romance como tal, pero bueno, la cosa es así, ¿no? Y es un poco complicado, la verdad. Entrar en ese mundo me ha costado bastante. Y el libro, bueno, sí, tiene partes que enganchan, que quieres saber más, que qué va a pasar ahora. Pero no sé si llegaré a leer la segunda parte. Así que bueno, estoy todavía indecisa. Igual de aquí 2 semanas que asimilo toda la lectura, porque lo acabé hace un par de días, pues pienso de otra forma. Pero a día de hoy, me ha faltado algo. Hablaremos más del libro en el wrap-up. Pero ya os digo, otro libro más que compré en enero. Ya os digo que me porta muy mal. Es bueno, pues también me fui un día a la casa del libro y me traje uno. Es que también me llamó. Este libro es Las siete muertes de Evelyn Hardcastle, de Stuart Tarton, I think. Y bueno, este libro, o sea, la premisa que tiene este libro, si está bien desarrollada, puede ser una pasada. Ahora, si no, puede ser un cagao de los gordos, ¿vale? La premisa es que, bueno, imaginaos, por ejemplo, el caserón de Downton Abbey, ¿no? Los Hardcastle hacen allí una fiesta para celebrar el compromiso de su hija pequeña, Evelyn, ¿vale? Y en estas, pues que están allí de festorro, tiquití, tiquití, todos los ricachones por allí, pasándolo bien. Y bueno, están ahí de celebración y resulta que cuando hacen los fuegos artificiales y demás, ¿no? Pues asesinan a Evelyn. Pero la cosa es que Evelyn no morirá una vez, porque hasta que Aidan Bishop, que es uno de los invitados, no descubra quién la ha matado, el día se volverá a repetir una y otra vez para que este chico pues descubra quién es el asesino, ¿vale? Y también, además de esto, cada día que se repite, digamos, como el día de la marmota, ¿no? Que cada día que se repite, el Aidan Bishop como que se está en un cuerpo de un invitado distinto. O sea, supongo que veremos diferentes puntos de vista. I don't know. Pero yo creo que sí. Entonces ya os digo, si esto está bien llevado, puede ser un libro muy, muy bueno. Si no está bien llevado, esto es un cagao. Un cagao de casi 500 páginas. Así que el Stuart este ya puede estar escribiendo bien, ¿eh? Y también digo yo una cosa, ¿eh? Que ya os digo, yo todavía no lo he leído. A mí me llamó mucho la atención y dije, me lo llevo. Pero
el Aidan Bishop este, en vez de tener que investigar ahí a ver quién la ha asesinado, carajo, porque no descubre, o sea, el modo de salvarla, ¿no? Bueno, no sé, cuando lo lea, pues hablaremos de ello y a ver qué tal. El siguiente libro que compré también fue en digital, os dejo por aquí la portada, es El tatuador de Auschwitz. Este es el libro que ha salido este mes en el club de lectura Mil libros pendientes. Durante el Holocausto, había un chico que pues era el que hacía pues los tatuajes de los números a los judíos, ¿vale? Y entonces entre los prisioneros judíos que habían allí, pues se enamoró de una chica. Entonces nos cuenta la historia de estas dos personas y de que cómo contra todo pronóstico pues sobrevivieron al Holocausto. La verdad es que no suelo leer muchas novelas de este tipo, pero bueno, para eso están los clubs de lectura, ¿no? Para no leer siempre cosas que estén en tu zona de confort. Entonces, quiero darle una oportunidad a este libro y a ver qué tal me sale. Y ya por último, pero no peor, el último libro que compré fue El caso Hartung. Sí, El caso Hartung. Ni siquiera voy a intentar pronunciar el apellido ni el nombre de esta señora, señor, no sé si es un chico o una chica. Bueno, este, aquí veréis en la portada, veréis quién es el autor, autora, porque realmente no tengo ni idea de cómo se pronuncia eso. Pero bueno, resulta que este libro nos cuenta la historia, pues bueno, os lo podéis imaginar, ¿no? Yo creo que es más o menos un thriller policíaco sueco, de estos así, ¿no? Una mañana encuentran el cadáver de una chica en un parque infantil, con una mano amputada y con una figurita como hecha con castañas o algo así, ¿vale? Y entonces los policías que llevan el caso, en la figurita de castañas encuentran la huella dactilar de una niña. Y esa niña es una niña que había desaparecido un año antes. Resulta también que la niña esta, que desapareció hace un año, es la hija de la directora de Asuntos Sociales. Y bueno, pocos días después de todo esto aparece otra mujer asesinada. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Cómo funciona esto. Policíaco, thriller policíaco así, en todo su esplendor. Y supongo que estarán los casos relacionados y así. La verdad es que tiene pinta de ser un thriller así como que te deja como muy en vilo, ¿no? O por lo menos me apetece que sea así, ¿eh? Que me tenga ahí enganchada y que siempre quiera estar ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Yo espero que sea un libro bueno porque ya os digo, los thrillers también, si son malos, son malos de cojones. Pero bueno, yo espero que este libro esté bien, me apetece también mucho leerlo y la verdad es que no sé por cuál empezar de todos ellos porque todos los libros que he comprado este mes tengo como muchas ganas de leerlos ya y no puede ser. Los días son los que son, las horas son las que son y no me da la vida para más. Pero bueno. Y nada más por hoy. Ay, me despido ya. Hasta el siguiente vídeo. Recordaos también que si no estáis suscritos podéis suscribiros abajo en el botoncito rojo donde pone suscribirse. Le dais a la campanita para que YouTube os avise de cuando subo vídeo. Y si queréis compartir el vídeo con gente a la que pueda gustarle, pues yo estaré encantada y feliz. También os dejo por aquí abajo las redes, por aquí abajo, las redes sociales que tengo, que básicamente son Facebook, Twitter e Instagram. Y donde más activa estoy es en Instagram. Así que, bueno, si queréis también seguirme por allí, yo estaré encantada también. Y nada más por hoy, así que, lo dicho, hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!